Hola cibernauta, estás en el curso de programación con VisualBasic.net básico creado en www.video-tutoriales.net. En esta ocasión cibernauta vamos a analizar nuestra primera aplicación en VisualBasic.net. Ya habíamos visto las diferentes opciones de menú que tiene en la parte de arriba, para qué sirven, y habíamos quedado en que para cada uno de estos menús que vemos acá, él cambia a medida que se hacen los proyectos, ¿ok? Vemos la barra de herramientas, las barras laterales como el explorador de soluciones y el cuadro de herramientas. Te hemos recomendado la versión VisualBasic.net 2005 Express. Habíamos visto la ventana del explorador de soluciones y la vista de clases. Bien, entonces estamos listos para crear nuestro primer proyecto. Vámonos acá a Archivo, Nuevo y luego Proyecto. Como ya hemos dicho, el entorno de programación de VisualStudio.net es un entorno que nos permite resolver cualquier problema en cualquiera de los lenguajes que vemos acá, ¿verdad? En Visual C++, en Visual J Sharp o Visual Java Sharp, en Visual C Sharp o en Visual Basic, que en este caso es lo que vamos a analizar. En la parte de Visual Basic tenemos, si nos vamos hacia Windows, podemos crear tanto, tenemos unas plantillas instaladas para crear una aplicación para Windows, una de consola o de consola, la biblioteca de controles web, proyecto vacío, biblioteca de clases, controles de Windows, biblioteca, un servicio Windows y una aplicación de Crystal Reports. ¿Okay? Vamos entonces a crearnos una aplicación de Windows. Vamos a marcar acá Visual Basic, Windows y aplicación para Windows. Aquí me dice proyecto para crear una aplicación con una interfaz de usuario de Windows. Ahora, nos dan tres opciones. En este caso, nos dice el nombre de la aplicación, ¿ok? A continuación nos dice cuál es la ubicación donde van a estar guardados los proyectos y el nombre de la solución. Por lo general, tanto el nombre que colocamos aquí arriba de la aplicación como el nombre de la solución es el mismo. Y nos habla acerca de crear el directorio para la solución. ¿Ok? Bien, cibernauta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar acá donde dice nombre y vamos a colocarle la primera aplicación. Vamos a colocarle primero. Ok. Pero vamos a crearnos una carpetita que nos permita almacenar los proyectos. Aquí podemos darle nueva carpeta. Aquí. El nombre de la nueva carpeta vamos a colocarle curso VB.net. Okay. Vamos a aceptar y aquí está la carpeta. Le doy abrir y esa va a ser mi carpeta, ahí es donde voy a almacenar mis proyectos. Ok, le damos aceptar y esperamos que él
haga el proceso de crear la carpeta y preparar la interfaz gráfica para nuestro proyecto, que se va a llamar Primera, como lo ves aquí en la ventana. Es la primera aplicación. Esperamos un poco. Y tenemos acá un formulario vacío. Si nos podemos dar cuenta, en la parte de arriba han cambiado un poco los menús. En este caso, archivo permanece, pero tenemos editar, tenemos ver, tenemos uno nuevo que se llama proyecto, ok, generar, que es ya dentro del mismo proyecto, depurar, ok, datos, formato, herramientas, ventana, comunidad y ayuda. Ha modificado acá. También se ha modificado el explorador de soluciones, como lo puedes ver aquí, ok. Tenemos también lo que se conoce como una ventana, la ventana de propiedades. Hacemos doble clic y él vuelve a ponerse en su lugar. Cada una de las propiedades, las características que va a tener el objeto que estemos apuntando en este momento, que en este caso es el formulario número 1. Esta ventana que ves aquí se llama formulario. Ok. Por acá tenemos el explorador de servidores, donde no tenemos todavía conexiones de datos, pero vamos a tener durante el curso. Y el cuadro de herramientas, que ahora sí tiene controles clasificados, en este caso controles comunes, controles contenedores, menús y barra de herramientas, datos y componentes. También tenemos impresión, cuadros de diálogo y los de Crystal Reports acá abajo. Si te das cuenta, cada una de las diferentes secciones comienza con puntero, ¿ok? Vamos entonces a, si queremos dejar el cuadro de herramientas fijo y que no se oculte al hacer clic en cualquier zona y llamarlo nuevamente cuando pose el cursor sobre él, el puntero del mouse, puedes hacerle clic aquí para que quede fijo, para que quede estático. Vamos a quitarlo por los momentos, vamos a dejarlo igual. Aquí vemos que ellos tienen su clic, su ganchito, su clip, en este caso con P, y están fijos. Un formulario tiene diferentes características, como puede ser el color de fondo del formulario. En este caso nos vamos a las propiedades, que es el color de fondo del formulario. Supongamos que queremos colocar en apariencia, vemos aquí a una propiedad que se llama back color, y tenemos los colores normales del sistema, los colores web y los colores personalizados. Okay. Entonces, si queremos colocar el formulario con fondo azul, hacemos clic sobre él y vemos el formulario con fondo color azul. Si lo queremos un azul un poco más suave, aquí lo vemos con el light steel blue, con el web, el color web, ok. Bien, cibernauta, tenemos también, en cuanto a las características del formulario, tenemos lo que se corresponde a el texto que tiene acá el formulario.
Podemos colocar ahí en el texto del formulario la siguiente leyenda. Podemos colocar primera aplicación. Vamos a colocarlo con la primera letra en mayúsculas. Así, primera aplicación. Acá no vamos a utilizar código en este primer momento. Ok, tenemos entonces aquí que vemos automáticamente, si hago clic sobre él, sobre el form load, doble clic, me va a salir la parte del código. No quiero ver la parte del código por los momentos, vamos a cerrarlo. Volvemos a la parte de diseño. Ok, vamos entonces a colocar a continuación una etiqueta, un label. Aquí lo vemos. Podemos arrastrarlo y soltarlo o hacer doble clic. Podemos colocar este label, que es otro objeto que tiene diferentes características. Y ves que aquí en la parte de propiedades tenemos ya a form 1 y a label 1. Aquí podemos indicarle al label en su propiedad text. Podemos colocarle algo así como bienvenido a la programación. En visualbasic.net. Okay. Como ves, acá el texto se ha colocado de una manera que sobrepasó los límites del formulario debido a lo amplio que era. Podemos cambiar la fuente. Ve que aquí, cuando existe una cruz, podemos desplegar y entonces tendremos subpropiedades de la propiedad maestra, que sería font. En este caso, si quiero cambiar a bold, ponerla negrita, cambio el false y coloco true. Hago doble clic y coloco true. En este caso este false, vamos a doble clic true. Aquí lo tenemos. Ok, al colocar la true, lógicamente el formulario se sale nuevamente del formulario, pero podemos en una esquinita ampliar el formulario. Y aquí lo tenemos. Bienvenidos a la programación. Puse den, es en. Vamos a borrar esa D. Del texto acá. Del label. La programación en así en visualbasic.net. Bien, cibernauta, lo que tenemos que hacer ahora es guardar. Ok, guardar todo. Y pasamos entonces a la parte de ejecución. En este caso, tenemos la ejecución por medio de debug y la ejecución por medio de release. Cuando vamos a realizar una aplicación para distribución, ok, en este caso vamos a darle depurar, iniciar sin depurar. Ejecutamos, allí vemos creando primera.exe. Y
No tenemos ningún problema. Aquí vemos la aplicación que está ejecutándose. Y aquí tenemos el modo diseño. Este es el modo ejecución y este es el modo diseño. Aquí dice generación satisfactoria. Cerramos entonces nuestra aplicación y acá en la ventana de resultados volvemos entonces al modo diseño. Aquí podemos volver al modo diseño y cerrar acá resultados. Bien, cibernauta, como te puedes dar cuenta, no hemos colocado código en ninguna de las partes de nuestra primera aplicación. Hemos mostrado un mensaje, hemos hecho una ventana, hemos colocado un título y hemos creado una aplicación. Ahora, bien, entonces vámonos un momento a lo que tiene que ver con mi PC. Vamos a buscarlo por acá y vamos a irnos a el disco local C, que fue donde creamos curso BBNet, y aquí tenemos nuestra aplicación primera. Aquí tenemos el icono del proyecto como tal, de la solución como tal, ¿okay? Y aquí los archivos que forman parte de esa primera solución. Aquí en la parte de bin y de bog, aquí tenemos nuestro ejecutable primera. Es un archivo de 28 kilobytes. Vamos a hacerle doble clic y vemos entonces que se ejecuta primera aplicación, se ejecuta directamente desde la carpeta sin necesidad de tener el entorno de Visual Basic. Ok, es el ejecutable, el archivo final. Bien, cibernauta, seguiremos entonces en nuestro curso en el próximo video tutorial. Hasta pronto.